Hola, respondiendo a la pregunta ¿cuál es la importancia de abordar la historia y la filosofía de la psicología? Escribí lo siguiente, se los voy a leer. Creo que para nuestro tiempo el poder leer todo lo que en aquellos tiempos se vivió nos deja ver el interés que existía por el ser humano, por tratar de entender un poco acerca de la vida, de cuál es el propósito, de cuál es el comportamiento correcto o el porqué de cada comportamiento. Y gracias a que existe toda esta historia escrita, esas inquietudes que tenían desde tiempos tan lejanos nos han ayudado, nos han hecho reflexionar, nos dejan ver los diferentes tipos de pensamiento. Conocer la historia nos da bases para entender mejor al ser humano y poder, ver cómo han cambiado hasta ahora las formas, cómo han evolucionado tanto la filosofía como la psicología. Nos deja ver cómo fueron los inicios, quién fueron los fundadores y cómo ha ido evolucionando esta ciencia. A mí en lo personal me intriga mucho el por qué venían todos de Grecia, el por qué solo en una cultura se da todo o la mayoría de estas ciencias, como son la filosofía y la psicología. Es muy importante y gracias a la historia podemos entender cómo fue que inició y ha ido creciendo la psicología. Es todo.